Jean. Lamento interrumpir. No lo hacéis. ¿Habéis rezado? A mis ancestros. Rogando perdón por lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué contestan? No puedo oírlos. Tal vez guarden silencio, porque no pueden hacer lo que vos debéis. Sé dónde está mi hermana. El fuerte del clan Kikuchi. ¿Estáis lista? No me queda incienso por quemar. Ni más oraciones. La mansión Kikuchi es por aquí. ¿Cómo disteis con vuestra hermana? Estaba casada con un hombre llamado Ikeda. Servía al clan Kikuchi. Su fortaleza está próxima, bajo la montaña. Ella siempre quiso ostentar sus propios dominios. Y al caer los hombres de Kikuchi en Tomoda... Cabía suponer que intentaría apoderarse del clan. Sobre todo tras intentarlo con el vuestro. He indagado por ahí. Parece que un nuevo clan se ha asentado. Su emblema coincide con el de las misivas. Será ella. He oído que lo ha convertido en un centro de refugiados. Su pretexto es que también sabe lo que es perder un hogar. ¿Creéis que es cierto? Pronto lo averiguaremos. ¿Por qué vuestra hermana dijo que perdió su hogar? Abandonó el hogar cuando se casó con Ikeda. Dijisteis que Ikeda era un sirviente. Sí. Pero vos sois la menor. ¿Por qué fuisteis la que se casó con un samurái? Cuando éramos jóvenes, los bandidos asaltaron la casa. Hana ocultó a nuestros padres y yo empuñé la espada. Al poco de despachar a los bandidos, una escolta de samuráis apareció. Adachi los comandaba. Hana lo vio como un medio para satisfacer su ambición, pero él solo reparó en mí. Así que fue por celos. La semilla de tantas traiciones. Quise paliar su despecho. Le ayudé a concertar su matrimonio con Ikeda y la enviamos al norte. ¿Conocíais al hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable. La gente alababa su bondad. Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro. ¿Qué insinuáis, Jean? Solo quiero entender por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruiros después de tantos años. Solo hay una cosa que debéis entender. Que Hana asesinó a mi familia y que hoy pagará por ello. ¿Visteis alguna señal de su traición? No éramos íntimas, pero nuestra relación siempre fue cordial. La veía en los cónclaves del señor Shimura. Intercambiamos formalidades. Jamás pensé que podía albergar semejante odio en su corazón. Pero el día del ataque estuvo en vuestra mansión. Llegó esa misma mañana. Aguardó conmigo las noticias sobre la playa Komoda. Estábamos preocupadas por nuestros maridos. Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos. Conoció a mis nietos. Les compró regalos. Ellos la querían. Ahora sé que no vino para consolarnos, sino para presenciar nuestra muerte. Las mujeres de vuestra familia lucharon. Fui testigo de ello. Yo me quedé con las esposas de mis hijos mientras Hana se llevó a los niños a los establos. Después, vi lo que pensé que era su cuerpo. Dejaron su rostro, irreconocible. Pero el cinto era de Hana. La enterré junto con mi familia. Se habría enterado de que sobrevivisteis. Fingió su muerte para escapar. Muy inteligente. Mi supervivencia fue su mayor error. Ya casi estamos. Dejad los caballos, seguiremos a pie. Guardias en la puerta. Preparaos, si es un refugio de supervivientes.
No sabemos qué nos depara. ¿Y la señora Hanna? ¡Es un masaco! ¡Matadla! ¡Matadla! Ayudadme con la puerta. Da prisa antes de que vengan más guardias. Así que vela por ellos. Hanna solo vela por sí misma. ¡Hanna! ¡Da la cara! ¡Matadlos! ¿Dónde está? ¡Refuerzos! ¡Servís a una asesina! ¡Lucha conmigo, cobarde! ¡Hacia el dojo! ¿Pero cuántos hay? ¡Da igual, matadlos! ¡No me he cansado! ¡Mátalos y acabemos con esto! ¿Dónde está Hanna? En la mansión de la colina, mi señor. Dile a esa cobarde que su hermana ha venido. ¿Qué haréis cuando la veáis? Lo que ella hizo conmigo. Sigue siendo vuestra familia. Mi familia está muerta y ella fue quien la asesinó. ¡Hanna! ¡Muéstrate! Hermanita. Enterré a alguien que no eras tú. ¿Quién era ella? Una campesina asesinada por mongoles. ¿Lloraste por mí? ¡Me lo arrebataste todo! Hijas y nietos, dista de ser suficiente. Los mongoles me robaron la muerte de Adachi y tú burlaste la tuya. Pero al fin te lo arrebataré todo. ¡Matadlos! Detenedla, me ocuparé de ellos. Gracias. Podría ser él. Buscaré por ahí. Lo he visto, seguro. ¡Ahí! ¡Estoy aquí! Traidor, tendré tu cabeza. Masako. Tú mataste a mis nueras, a mis nietos. Destruiste mi familia. Pequeño precio a pagar por lo que hiciste. Yo no hice nada. Me lo robaste todo. Me sacaste de nuestra casa. Tomaste la vida que era mía por derecho. Me dejaste con ese borracho abusivo en esta tierra helada.
Habrías de sufrir una eternidad de dolor para entender la vida que he vivido. La vida que tú me impusiste. Nada de eso es mi culpa. ¡Lo es! Te maldigo por actuar como si no. Viniste a matarme. Pues acaba. Esa será tu única alegría. No acabaré con tu sufrimiento. Mas puedes. Ahora no tienes nada. Nunca lloré a mi familia. Intenté honrarla. Meditar en los recuerdos preciados. Pero ella los consume. Incluso ahora. No me queda nada. No. Cumplisteis con lo que os propusisteis hacer. Habéis honrado a vuestra familia. Les disteis justicia. Ahora encontraréis paz. Este camino no lleva a la paz. ¿A dónde lleva? No lo sé. He de seguir caminando para averiguarlo. No quiero que partáis. Debo. Pero estaré cuando me necesitéis.